Pues ya ve que yo no sé guardar secretos muy bien. Pero veo que eres buena para guardar amores. ¿De quién estás enamorada? ¿De quién te enamoraste, Adela? ¿De él? Como escuché que tu ex te dijo eso y te pusiste roja, pues... Ay, bueno, es que... Lo que pasa es que... Claro, a veces me pongo roja porque sí, sin motivo. Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo. No te miento cuando digo que este amor es de verdad. Te quiero sin importar. ¿Por qué me pasó esto a mí, Ángela? Ay, señor, me muero por abrazar. No te mueras. Por ti daría la vida. Abrázame. Nunca vayas a dudar. Es tan solo por amor. ¿De qué agencia la sacaste? ¿Qué cuerpo, hermano? Qué increíble esa mujer. Uf, Dios. Cuando te canses de irte a la cama con ella, ¿me la puedes pasar? No vuelvas a hablar así de ella ni de mí. En el momento en que me dejes, voy a morir. Me mato. Porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado. Sin que seas para mí. Ay, pero no puedo evitar lo que siento por él. Cada vez que me miro, te juro que siento que me voy a desmayar. Me muero, me derrito por él. Me siento mala persona por esto que siento. Está casado. Tiene una hija, solo una familia. Y yo jamás haría nada por separarlos. Ni contigo, ni sin ti. ¿Cómo se atreve usted a engañar a su marido? De esa manera tan vulgar. No sabe lo que es tener un marido que la respeta. Un marido como el suyo, bueno, inteligente, excelente padre, compañero, generoso, divertido, simpático, alto, guapo. Usted es una afortunada y una desgraciada. Aquí la que parece amarlo eres tú, entonces. Sí, yo lo amo con lo que vio. Y el amor que siente por Juan Marcos, esa mujer me puede destruir. ¿Alguna vez has cobrado tanto dinero por hacerle el amor a una mujer? ¡Me apuntaste con un arma! ¡Fuiste capaz de todo! ¿Y todo por qué? ¿Por dinero? Si yo me callé, fue para no lastimar al señor. Por eso nunca dije que te encontré en la cama con su mujer. Escuché todo. Haría cualquier cosa por evitar este momento. A lo mejor esto es mi salvación. Yo no amo a Isabel. ¡Ah, claro! ¡Fue la zorra esa, ¿no? ¡Ella! ¡Ella te está diciendo mentiras! ¡Cállate! Ella iba a perder su trabajo, que mucho necesita por culpa tuya. Este es el final de nuestro matrimonio. ¿Quiere quedar con mi marido? ¡Va, va! ¡Ella es inocente! ¿Inocente? ¿Qué va a ser inocente? Esta mujercita me confesó que está enamorada de ti. Está enojado, ¿verdad? Es mi jefe y se acaba de separar. Además, está pasando por un momento muy delicado. Yo vengo y abro mi bocota y le digo que lo amo. No podemos. ¿Por qué no? Si los dos queremos.